Principalmente lo que hemos tomado como decisión es estar cerca de cada uno de los reclamos o de los problemas de los vecinos de cada uno de los distritos de la provincia de Buenos Aires como legisladores de la provincia. La verdad que quiero agradecer que el diputado Torres, que es un diputado de otro espacio político, en este caso del Frente para la Victoria, así como la diputada París, que forma parte de nuestro Frente Político y Electoral Cambiemos, están conmigo, pudiendo escuchar a los trabajadores de UOCRA y entender de alguna manera cuál es la problemática que significa que esté la obra de Atucha 3 parada y también venir a contarles a ellos que la decisión del Gobierno Nacional, del Ministro de Energía, es seguir con la obra de Atucha 3 y que transmitirles de alguna manera la tranquilidad de saber que se van a poder mantener muchas de las fuentes de trabajo que quizá hoy estén comprometidas. Pero bueno, para eso y para ratificar esa tranquilidad, hemos quedado con el diputado Torres y con la diputada París en generar ámbitos de diálogo donde también haya interlocución por parte del Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, entendiendo que más allá de que es un tema nacional, impacta sobre una ciudad importante de la provincia de Buenos El Aires. 31 de marzo se vence el contrato de los trabajadores que están nucleados en Huecara. Ellos necesitan una solución antes. Si bien la intención política es continuar con este plan, ¿cuándo va a ser? En esa sintonía estamos, en esa línea estamos dialogando con el Gobierno Nacional y obviamente también con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, y por eso es que hemos acordado con los dos diputados que me acompañan la posibilidad de poder dialogar en los próximos días con un interlocutor de la Provincia de Buenos Aires, también un representante del municipio, entendiendo que hay fechas que son límites y que tenemos que darle de alguna manera información y certidumbre a los representantes de los ¿Todavía trabajadores. no se ha confirmado entonces este interlocutor que ustedes piensan? Va a ser un interlocutor en el ámbito del Ministerio de Infraestructura, que es el ministerio que está relacionado con la temática, y en ese sentido, en los próximos días va a ocurrir un encuentro para poder empezar a avanzar en ese sentido. El intendente ofreció la coparticipación provincial para terminar de hacer estas obras que quedaron todavía inconclusas. ¿Qué piensa de esto? El intendente tiene la certeza, al igual que la diputada París, que ha participado de reuniones con el Gobierno Nacional, de que la decisión del ministro de Energía es continuar con las obras de Atucha 3. Por eso también le pido al intendente que nos ayude a ratificar y transmitir esta tranquilidad a los trabajadores de la obra. ¿Pero está de acuerdo con esto? Estamos de acuerdo, obviamente que todo lo que pueda aportar el intendente para continuar con las obras de la central son importantes, y la verdad así lo plantea la gobernadora Vidal en un esquema de trabajo en equipo con los intendentes, con el gobierno provincial y con el gobierno nacional. Te pregunto esto porque Walter Onrain, concejal de Cambiemos, decía que estos fondos de coparticipación provincial deben ser utilizados para obras públicas de la ciudad con los trabajadores afectados, pero no para la continuidad de estas obras. Va a formar parte del diálogo con el concejal Unrein, así como con todos los concejales del Consejo Deliberante. Vamos a buscar las variantes que sean necesarias, pero siempre con una prioridad que tiene la gobernadora y que tiene el presidente de la Nación, que es preservar y generar fuentes de empleo. Yo lo escuché decir, estaba la reunión, de que no había que politizar el conflicto. Acá hay que tomar una decisión política, tanto a nivel nacional, por el tema de la continuidad de la trucha, como en este momento que hay 2.000 trabajadores que se van a quedar sin trabajo a fin de mes. La decisión política del Gobierno Nacional es continuar con la obra de la central de Atucha 3. Lo que uno pide a veces es no politizar las cuestiones que tienen que ver con la generación de empleo, no mezclar la cuestión partidaria en el sentido de tratar de sacar una ventaja para uno u otro lado, porque en definitiva lo más importante es cuidar las fuentes de trabajo, y me parece que eso se tiene que imponer por sobre toda cuestión de diferencia partidaria que pueda haber acá en el distrito.